Tampoco penséis que nado en barcos y buena putos, travesía. Que tampoco me importaría, pero me ayuda bastante. Qué bonito es. A ver. Gente domesticando este bicho entre 2-2-1. Falta otra que está por aquí. La he visto en el GPS interno. Hace poco te vi en una reacción en YouTube y hoy me puse a buscar un streamer en español. Te conocí y aquí me quedo. Lo de Colmillosauro es que recuerdo que me llegó la cinemática a las 4 de la mañana y dije, no me puto aguanto, tengo que verla, y la vi un montón de veces. Y dije, tengo que hacer un vídeo viéndolo y hablando sobre lo que para mí simboliza el vídeo de Colmillosauro y el de Zappy Boy. Es de los mejores que he visto para promocionar la expansión. Y la gente que conoce la historia de Colmillosauro entenderá esa carga emocional que hay ahí. Por eso sigo pensando que el Colmillosauro va a jugar un papel muy importante. No sé si tanto al punto de conseguir esa muerte honorable que siempre andaba buscando. Antaño las cosas eran más sencillas. Maroli Hood. Mi cazador lo desea, pero pues mátalo. Esos bichitos son bonitos. No eres de por aquí, ¿verdad? Ese saurolisco ha sido una leyenda en estas colinas durante años. El aliento de diente agrio se puede oler a kilómetros de distancia. Pues hoy esa leyenda, entre comillas, atacó a mi familia y estuvo a punto de matar a mi padre y a mi hermana. Es hora de que muera. Y ahora viene Peta y dice, no puedes. Porque es un animal que está todo bien. Todo camino tiene sus baches. Tu reacción al comillosauro, aún sigo llorando cuando veo esa parte. Porque recuerdo en Corona de Hielo, cuando vas a hacer la rey de la horda, y él aparece. Y él dice, no, vengo a llevarme el cuerpo de mi hijo. Él murió en la puerta de cólera. El dolor de un padre. Como la típica frase de, los padres nunca deberían enterrar a los hijos. Y quien recuerde que Colmillosauro es hermano de Brox y Gareth, seguramente verá que hay una similitud. Y seguramente, si él tiene que dar la vida por algo, será igualmente épico como meterse en un portal para evitar que los demonios y el propio Sargeras cruce por él. Colmillosauro no estará deprimido, curioso. A ver, hay mucha gente que tacha a Colmillosauro de que lo que hizo fue un acto de cobardía, pero date cuenta que para un orco el tema del honor lo es todo. Y más él, con todo lo que ha vivido y ha hecho, necesita utilizar el honor. La forma de vida de los orcos, no es simplemente porque sean seres bélicos, sino porque es lo que les representa. No es tanto el matar, sino el orgullo ante la batalla, no rendirse, darlo todo al máximo. Y lo que pasó en Drasil le deprimió hasta el punto de querer buscar la muerte honorable que siempre quiso, porque veía que no podía. Toda ayuda es importante. Igual todo. Y gracias a Zappy, Dios, gracias a Zappy. Pues me pone el vello de punta porque me emociona un montón. Quiero ver a ese personaje, al troll. Te baja mucha vida, ya. Ya no volveremos a oír su aliento, André. Oh. Reclamaremos Espero lo que es contenta. Nuestro. Has extinguido una especie. Voy a sacar la pet. Cuando veo que me quita mucha vida, me pillo a mi Ana. Hola, gente, ¿qué tal, Fanix? Y es que Colmillosauro, el tema es que se sentía culpable en una guerra justa. ¿Cuándo hay una guerra justa? Ese es el problema. Nunca, las guerras justas no existen. Por eso comprendo la parte de Sylvanas. Sylvanas dice que el honor no sirve de nada. Ella en vida fue alguien que intentó proteger a su gente y no lo consiguió, porque sabe que nunca habrá paz. Aparte de que es un alma en pena, digamos que está como en otro plano, en el que hay cosas que para ella le son irrelevantes, no tiene sentido, le parecen absurdas. Y entre ellas es el honor. Entonces es mejor sobrevivir, para ella es mejor sobrevivir que vivir, y para Colmillosauro el honor equivale a vivir, más que sobrevivir. ¿De qué te sirve llevar una vida sin honor? Es como estar muerto. Tigre, ¿has visto que la primera persona en subir al 120 ha tardado 4 horas y media? Me cago en mi vida. Enhorabuena por él, o ella. No eres de por aquí, ¿verdad? A rodear los carros. Los mares te otorgan su favor. El vicio. Y voy tranquilamente con misiones secundarias y demás, ¿eh? Pero le tengo una viciada a esto.
por aquí. Y por esta zona tiene que haber algo inquietante. Por lo que pude ver en el mapa, hay como tentáculos, un pulpo gigante. Debe ser una mazmorra. Estás asumiendo su género. Sí, lo estoy asumiendo. Ofenderos. Los herejes morirán. ¡Oh! Joder. Esto es muy family friendly, ¿no? Esto es muy family friendly. Te escucho. ¿Qué ha sido de nuestro pueblo? En este valle vive mucha gente. Debemos protegerla. Ah, si haces misiones principales, lo verás. Ok, ok. Fuerza innecesaria. Al Orcando Tormenta nunca le han hecho mucha gracia las discrepancias, pero esto es una locura. A estos obreros los están matando a trabajar. Addington era un buen hombre. No podemos permitir tamaña crueldad. Toma este vial y aplícaselo a los obreros. Contiene agua de mar bendecida que les renovará las fuerzas. Intenta no enfrentarte a las tropas. Ellos solo cumplen órdenes. La cosa no iría sino empeorar con más muertes. Ahora me pongo a matar a diestro y siniestro. En Cultiras, zona family friendly. Por eso digo que me hace gracia cuando leo la carátula del juego PEGI 13. Hay cosas que creo que sobrepasan el PEGI 13 al 16. Investigación de las proclamas. Mi señor, rara vez sale de nuestras propiedades en la costa norte y las visitas están extremadamente prohibidas. Para la mayoría, los Aviomar, como yo, somos su único vínculo con la casa en sí. Lord Carto Tormenta suele dar instrucciones mediante proclamas colgadas por todo el valle. Ninguna ha llegado a Brenadán, eso sí. Hay alguna colgada por ahí, tal vez podamos encontrar algunas respuestas. Tres proclamas. No temas el pulso. Haz lo que puedas, Adalid. Debo atender a mi hermano. Qué raro que me llamen Adalid. Venga, voy a cenar. Cena a gusto. ¿Y esta mujer? ¿En qué puedo ayudar? ¿Ves esos golems ahí? Los granjeros usan sus afiladas garras para cosechar, pero estos están cortando madera. ¿Para qué les haría falta cuando tienen tantos obreros a mano? Creo que la milicia los usa para intimidar a sus tropas, a su propia gente. Trata de extraerle algún resorte intacto a uno. He ayudado a reparar unos cuantos en Boralus y deberían ser capaces de averiguar quién manipula sus entrañas. El deber te llama. Colmillosaurio, su droga es el honor. Colmillosauro, su droga es el honor. Pero para Silvanas son las piedras de hogar. Ten cuidado a ver si va a haber alguna horda que se ofenda. No eres de por aquí, ¿verdad? Están sobreexplotando a los obreros. ¿Estamos en España? ¡Te castigarán por esto! Hay una misión en Zandalar donde intentan aparear un dinosaurio. Oh, Dios. No voy a leer más, pero Dios, cuando llegue esa misión será curiosa mi reacción. Me quedaré con la boca abierta mirando o pondré música. WoW is the mierda, ¿eh? Juego más visto actualmente en Twitch. Esta es la última zona de... voy por la penúltima. Son tres zonas. He hecho la de Druzhbar primero. Esta va a ser la segunda. Y por último, me han recomendado que deje por último lugar el estrecho de Tirangarde. Da igual el orden. Pero a lo mejor queda mejor. Por el tema de la historia. ¡Ah!
De 5 youtubers de WoW que veo, 4 son hordas. Y tú ya sabes que yo soy... No tanto alianza, pero soy 100% elfa, Caldorei. Y por lo general quiero empezar primero con Tigre. Y luego ya con Zambonas y eso... Un poquito más adelante, como hice la otra vez. Toda ayuda es importante. La casa Canto Tormenta debe recuperar el control de este reino y restaurar su gloria. Integridad estructural 0%. ¿De quién es la voz del actor este de doblaje? Resorte, qué va, ¿no? Tampoco me lo ha dado. Tigri, ¿qué te pareció ver a Dark Souls traumático? La palabra sería traumático. Porque siempre le he visto con barba. Y de repente verle... Hoy amanece una nueva era para todos. Parece otra persona y todo. Tengo miedo. Se acabó. Lo bueno es que ahora puedes ver la historia desde los dos puntos de vista. Construir barcos para la arrogante élite de Boralus sin recibir nada a cambio. Debemos trabajar unidos y concentrar nuestras fuerzas. Kul Tiras siempre pertenecerá a su pueblo. Nuestros poderosos Saviomar nos guiarán a la victoria. Gracias al poder del mar. Juntos regresaremos a las mareas. Juntos volveremos a ser poderosos. ¿Qué tramará? Ya tengo el resorte. No eres de por aquí, ¿verdad? Toda ayuda es importante. Perturbador, insert imagen de Dross. Me acabo de enterar de que los elfos de la noche vienen de los troll. Hax, yo hace ya muchos años que lo sé, pero te garantizo que si pudiera haber hecho una videoreacción al darme cuenta, leyendo en Tanaris, en... A ver si te digo exactamente, en el mapa de Kalimdor, en Tanaris, en Gagezad, había un libro, creo que aún sigue estando. Venía algo de acerca de la historia del origen de los troll y... Casi al final, hablando acerca de que un grupo de trolls nómadas se acercaron a un pozo y de ahí las energías del pozo les cambiaron y dio el origen de los primeros elfos de la noche. Mi cara fue en plan de... ¡Que venimos de esos... feos! Y sí. Hace muchísimos más... Hace más de 10.000 o incluso 20.000 años. En el lore de Warcraft... Los primeros Caldorei eran trolls oscuros, algo así, que se acercaron a... Antaño las cosas eran más sencillas. A lo que era el Pozo de la Eternidad, ¿no? Al lago, con magias. Concretamente venían de un grupo de trolls oscuros, que por las energías del Pozo de la Eternidad fueron evolucionando. Al igual que los Caldorei son diferentes de los Noche Eterna y de los Sindorei, de los... Queldorei, de los... su puta madre rey, pues... Reinicio del sistema requerido. Es bonito el lore. ¿Es normal que el micrófono me parezca un pene? Sí. No eres la primera persona que me lo ha dicho. Eres demasiado bueno, hermano. Me aseguraré de que recibas un entierro digno. Es casi lo mismo. Así que... Por fin, algo de acción. El lore de Warcraft es enorme. Es grande, con muchas ramificaciones y muchos detalles. Hay gente que incluso me comentaba que no, que el lore de Warcraft es muy infantil. Y digo, en cierto modo sí, pero como el de Star Wars, si lo simplificas, en teoría es la lucha del bien contra el mal. E incluso, si lo miras desde un punto de vista divertido, puede ser incluso una disputa familiar. Problemas familiares, lo típico de las familias. El padre, el hijo, lo mata, le corta el brazo y tal. Todo queda en familia. Véngate de la hermana Ava.
La marea creciente. El resorte no ha sido manipulado por un ingeniero. Estas ruinas de la superficie solo pueden ser obra de una sabio mar. Su magia acuática es inconfundible. Apostaría que quien ha hecho esto también es responsable de la muerte de Addingstone. Sea quien sea, seguro que aún anda cerca. Mantente alerta, no será difícil dar con él o con ella. No asumamos su género. Me adelantaré. Nos vemos en la ribera. Esos buenos tiempos del Imperio Oscuro. Según tengo entendido, a ver, una pregunta de Lore. ¿Los troll fueron alguna vez controlados por los dioses antiguos para que les construyeran los imperios? Las profundidades anunciaron tu llegada. No sé cómo se ha apoderado esta locura de mi pueblo, pero debemos detenerla. Toma esta campana. Al usarla, llama las almas de los fallecidos recientemente para su posterior liberación. Verás, los canto tormenta no enterramos a nuestros muertos. Las mareas se los llevan a todos, qué asco. Si no atienden a razones, debemos darles la paz extrema, a hostias. Medios para un fin. Con las prisas por venir aquí, no pensé en traerme los instrumentos rituales de Sabiomar. Que los Sabiomar usamos para aumentar nuestro poder. Para ser sinceros, no creí que hicieran falta lo que debería haber sido una estancia tranquila. Haddington tampoco tiene los suyos. Seguro que la milicia se los llevó de su hogar antes de que pudieran reaccionar. Eso significa que sus instrumentos deben seguir en algún sitio del patio. Debemos encontrarlos para que mi poder sirva de algo. Debemos seguir adelante. Ocupémonos de esto. Aún así, qué guarrada. Tantos cadáveres en el mar no puede ser bueno. Los Zandalari y los Mogus fueron aliados y coincidió con esa época. Creo que los Mogus, ¿no? ¿Qué pasa con el género en esta expansión? Hay que tener cuidado. Veo otra misión aquí. Samuel Williams. No te explico. Como los Traxi. Pero los Traxi creo que fueron creados por los propios dioses antiguos. Los Zandalari eran, creo que, seres que eran del propio Azeroth. Y crearon un imperio enorme. Esos obreros están atrapados por los Zandalari. Son los Mogus, son anteriores al Imperio Kaldorei. Debemos así que ayudarnos. Superiores, no sois los elfos. Pero somos más guapos. Mi corazón pertenece a este valle. Bien. El obrero se esfuerza por hablar sobreponiéndose a la magia que lo vincula. Ayuda. Nos levanta con dolor un dedo y señala con un gesto la atadura cercana. Por favor. Te está oprimiendo yo esto. Yo te cubro si tú me cubres. Es un ancla de vinculación. Gracias a las mareas, no todos han perdido la cabeza. La mitad de la casa ha enloquecido. ¿Me necesitas? No hay nada que el trabajo duro no pueda arreglar. Trabajos forzados. Vale. Anclados y oprimidos. Madre mía. Teníamos nuestras órdenes barcos y en abundancia. Dirigir a mis chicos lo mejor que pude. Todo cambió cuando aparecieron los Sabiomar. Creíamos que tan solo querían ver nuestros progresos, pero esos bastardos encapuchados se volvieron en nuestra contra. Estas anclas nos retienen aquí, obligándonos a trabajar hasta morir. Nadie merece un final así. Tienes que liberar a mis muchachos. Venga, vale. Ok. Ten cuidado. Acércate a la ribera que hay al otro lado del dique. Busca a Taelia, una joven cadete de la casa valiente. En marcha. No me lo digas dos veces. El Imperio Negro fue destruido por los ejércitos de los forjados por los titanes. Tras su caída, fue que la vida fue evolucionando y surgiendo los troll. Los Zandalari fueron la primera tribu troll y luego tuvieron guerras contra los remanentes del Imperio Oscuro. Los Sakir... Ahí está. Y hablamos de muchos años atrás, ¿no?
¡Volad, insensatos! ¡Sois libres! Almas Volved recuperadas. Con vuestras familias. Nosotros nos ocupamos. ¿Qué dice que te reviento? ¡Haré que te ahoguen y te despierten por eso! Me parece correcto. También te reclamará a ti. Hermana, no sé qué oscuridad anegó tu mente, pero no seguirá atormentando a nuestro pueblo. Un cofre. ¿Los pergaminos del qué? El polvo cae del estuche del pergamino al recuperarlo y revela un grabado ornamentado. El dibujo hecho con cariño y destreza muestra una escena de un peregrinaje tortoliano. El contenedor tiene huecos para 12 pergaminos enrollados. Esto tiene pinta de expedicionario, ¿no? No cabe duda de que este objeto será muy valioso para un coleccionista tortoliano, que si estuviera completo. Los caldoreis ahora solo tomasteis libres, tierra vacía, así claro que hermanos. Nana, nos envidian por nuestra belleza y porque casi reventamos el mundo con un pozo. O sea, la culpa es Zara, la culpa es de Zara. Marchaos. ¿Sabes que los goblins no son inteligentes? No son los son un mineral que se está acabando. ¿En serio? Las nieblas del océano ocultan mucho, pero esta baliza nos permitirá llegar. ¡Ey! Veo otra misión. Aquí no estáis seguros. Abandonad este lugar. Siempre he soñado con vivir aventuras. Me interesa más el golpe crítico y la celeridad. No sé si se podrá aprovechar mejor. Imagino que sí. La caja mita de la inteligencia, ¿eh? Eso fue en el pasado. Las nuevas generaciones Goblin ya nacieron inteligentes. Como la evolución de los Murlocs a los Yondu en Pandaria. Sin duda habrás disfrutado de una o tres jarras del mundialmente famoso hidromiel de Mildenhall en tu taberna local. Pues ahora puedes formar parte de la granja de hidromiel oficial de Valle de Canto Tormenta. Buscamos candidatos que adoren el hidromiel artesanal. La miel y la innovación sin límite. Se valorará la experiencia militar, pero no es necesaria. Currículum vitae, venga, vamos a presentarlo. Imagino que eso es como un anuncio para engañar a la gente, ¿no? Hola, Tigri, ¿cómo va la matanza de brujas? Pues ya hemos pasado esta zona. Drutzbar creo que ya está casi completada. Creo que me queda la misión de una niña loca. O algo así que me dijeron. Es muy turbia. Y estamos ahora en el norte, en el Valle Canto Tormenta. Para mí que siguen dependiendo un pelín del mineral, pero no es acerita, no es acerita. Servirás de ejemplo para el resto. Claro que sí. Si se bloquea a alguien en WhatsApp, esa persona se da cuenta de que ha sido bloqueada. Imagino que sí, en el momento en el que te escribe. Y ve que no puede.
¿Y Jaina se la han cargado? No, lo dudo mucho. No creo que le vayan a hacer un Varian. Jaina seguramente la pondrán a hacer un juicio antes de querer ejecutarla. Y cuando la vayan a intentar ejecutar en público, llegaremos nosotros. Lo que no sé es qué hay que hacer con esto. Saliendo melancólico. Voy a pique. Ah, vale, vale. Polvo al polvo. Estaban matando yo gente. Y marea a la marea. Oh, qué bonito. Vamos a tocarles la campana a los muertos. Coño, esto no funciona. Los elfos de la noche. Teníamos una sexy reina hasta que Tigri quiso derrocarla. A ver, era un poco Hitler la señora. No es mi culpa. Las corrientes te llevarán, oh caído. Están empapados, pero todavía se pueden usar. Estos instrumentos no serán útiles. 4 minutos. Tigri, ¿quién es peor? ¿Sylvanas o Astara? Astara. Sylvanas, dentro de lo que cabe, lo hace por un bien en común con la Horda. Pero Astara quería purgar lo que ella consideraba que era indigno. Y eso incluía a los Kaldorei de clase media. Aunque me duele decirlo, Sylvanas no es un peligro para el mundo. Al contrario, sigo pensando que es necesario que siga viva, porque por alguna razón el vacío quiere matarla. Y cuando el vacío, lo que se supone que puede matarnos, le interesa acabar con ella, tiene que ser por algo. Porque a lo mejor es necesaria para salvarnos. A mí Sylvanas siempre me ha parecido loca, hombre, a ver. Yo creo que si llega un tío, te mata, encarcela o esclaviza tu alma, te obliga y se burla, enseñándote tu cadáver, te obliga a ir a tu propia ciudad para destruirla, quemarla, matar gente, luego cuando pierde un poco el poder tiene el control de sí misma, pero no consigue ser una humana porque es un alma en pena y tal, pues, y provocas que la gente pues se tenga un poco de tiría, pues a lo mejor pero queda mucho. Puedo llegar a empatizar con ella. A lo mejor quizá por eso es un poco mala, ¿no? Es como, imaginaros como que Sylvanas es como Kerrigan de StarCraft. No soy mala, es que la situación me ha obligado a tener que ser así. Las profundidades te llaman. Para mí, que te has fumado la hierba de Tigri. Descansará eternamente. Delfos sabe. Sylvanas es parte de un mal mayor. Esta hoja aún está afilada. Una hoja afilada da seguridad. Claro que sí, hombre. La tormenta ruge en el interior de todos. Sylvanas es como un Illidan, más o menos. ¡Vuelve a tu sitio! No lo leí en ningún sitio, pero cuando Aleria se dejó controlar, bueno, adquirió los poderes del vacío, por alguna extraña razón, los susurros del vacío le dicen que la maten. Y en especial a Sylvanas. Dice, mátala, es peligrosa. ¿Desde cuándo el vacío le preocupa la integridad del bienestar de Azeroth? Tiene que ser por otra razón. El vacío creo que teme a Sylvanas por alguna cosa. No temas, hermano. Las olas no juzgan. Por eso digo que ella es un mal necesario. Porque el vacío no te pediría hacer este tipo de cosas concretamente a una persona. Enfrentarás. En los cómics de las tres hermanas no es que se explique por qué, sino que se muestra cómo el susurro le dice ¡mátala! Además gritando. No preguntes por quién dobla. Por eso en la cinemática él le dice debí haberte matado cuando pude. Pero no lo hizo. Al igual que Sylvanas pudo haberlas matado ambas. Pero tampoco lo hizo. El vacío, sí, es maligno. Digamos que es una fuerza opuesta a la luz.
Es una fuerza puesta que nos quiere joder vivos, y sí. No nos conviene que nos joda. Escucha la canción de la tormenta. ¡Sabandija asquerosa! El vacío es maligno. El vacío caza. Los señores del vacío. ¿De qué vacío hablamos? ¿Del malo o bueno? A ver, el vacío generalmente es malo. Por cierto, ¿qué tal, Sandal? Sandal, muy buenas. Pero la luz tampoco es buena. Exactamente, la cinemática que vimos de Illidan cuando acabó así, con esa, de esa manera, con Sera, te daba a entender que la luz es una fuerza opuesta a la oscuridad, pero no por ello tiene que ser buena. En el sentido de buena. Es como el Family Friendly, es más molesto que útil. No, la luz no es exactamente un mal, es lo opuesto a la oscuridad. Es simplemente una fuerza opuesta. ¡Insubordinación! No permitamos que estas almas perdidas sigan vagando. Creo que ya están. Tenemos que hablar. Te escucho. Iré a preparar el ritual para liberar a estas almas. Okay. Buscadme en la ribera justo al norte de aquí. Jaina en prisión, sería un buen machinima. Lo estoy pensando, a ver en qué momento, después de todo la semana del hype y tal, pueda ideármelas. Quiero enterarme un poco más también de la historia, para ver de qué manera podemos intervenir en forma de parodia, sin que la horda se ofenda demasiado. Estamos juntos en esto. Ancianos oprimidos, ya aquí está. Mi nombre es Sam Williams. Me alegra ver que alguien con un arma está por fin de nuestro lado. Claro, Aleria utiliza la oscuridad para combatir, porque se puede controlar de momento. Que las mareas te bendigan. Este pasaje fluye a través del altar de la tormenta hacia el mar abierto. Soltaremos aquí las almas de los caídos. Dicen las leyendas que cuando nuestros espíritus pasan a través del altar, ayudan en los grandes rituales de bendición a los que someten a todos los barcos de cultiras. Así los canto tormenta, nunca dejamos de servir a los nuestros. Qué bonita leyenda. No olvides, cuando esté todo listo, libera las almas de la campana. Escuchad la llamada, caídos. Hoy se perdonan vuestros malos actos. Regresad a la tormenta y encontrad la paz. Fluid por el santuario para que podamos compartir vuestra fuerza. Ya está. Qué bonito. La tormenta ruge en el interior. Gracias de todos por ayudarme en mi solemne tarea. Tormenta. Muy buenas. Las gentes de este valle son leales de corazón, Tigri. Ansían recuperar el control de su hogar. Debemos ayudarlos. El taller Marsalobre que está siguiendo por este camino proporciona la mayoría de armas de la casa Canto Tormenta. Podrían ser de gran ayuda a nuestros movimientos aquí. Si consigues suficientes, entrenaré a nuestros amigos. Armas. Sirve con honor. Escuchad, tenemos que prepararos para la batalla. Mi corazón pertenece a este valle. Suministros, venderé un poco de porquería. El valle es nuestro hogar. Invenciones inventadas. Había algo raro en el barco que estábamos construyendo en el astillero. No llegué a ver los planos, pero he construido suficientes barcos como para saber que aquello no era normal. Últimamente han tenido todas las páginas celosamente vigiladas por la milicia en el taller Marsalobre, siguiendo por el camino. Si consigues bastantes páginas, tal vez podamos averiguar qué se proponen Lord Canto Tormenta y sus muchachos.
Ten cuidado ahí fuera. Toda ayuda es importante. Hola, ¿te importaría ir a echarle un ojo a alguien por mí? El sargento Calvin tenía que reunirse conmigo aquí. Íbamos a salir a buscar nuevos componentes alquímicos, pero aún no nos ha presentado. Sé que la milicia ha estado muy liada últimamente, así que supongo que está ocupado, pero debería estar aún en la plaza de Brenner. ¿Me harías el favor de ir a ver cómo está? Está muerto. Talangi es la jaina de la horda, oh Dios. También reclamaremos lo que es nuestro. Veamos. El modo que tira ese Ava está buenísimo, ¿eh? Aunque quemada, parte de la nota que tiene el arquitecto en la mano sigue siendo legible. Están en todas partes, camuflados, planos, encriptados, clave. Pontus me vigila. La clave debe ser necesaria para leer los planos del barco. Seguramente Pontus sea quien los tiene. Vamos a hablar con ese hombre. Seguro que me lo da encantada. O encantado. Habrá sido sin querer. Por canto tormenta. Solo cumplía. Ve los estandartes de ese lugar y verás algo interesante. Cultiras pertenece al mar. Le lleva gas. ¿Qué personaje recomiendas para empezar? A ver, como opinión personal y porque soy más acostumbrada, te recomendaría un cazador. Un cazador. La verdad es que la raza da un poquito igual. Vi la verdad en las profundidades. ¿Qué? Vi la verdad en las profundidades. Tiri, ¿en qué se parecen Teldrassil y los Vengadores? En que ambos son ahora polvo. Bueno, los Vengadores ni eso. De rango un caza, de melee un... Bueno, a ver, ahora con la tercera especialización de supervivencia puede ser un cazador a melee. O sea, con una alabarda. Pelean con un arma a melee. Yo es que me gusta mucho el tema de ese rango. Entonces, pues... Y puntería. Clases del WoW que existen para Tigri. Cazador, cazador, cazador. Y no te olvides del cazador también. Es la raza suprema. Me dijiste que me fijara en el emblema de esta zona, ¿no? Por el símbolo. Ya volviste, ok. Me congratula que hayas vuelto. Tig
Mithril, la caja de Yoxaron sigue teniendo relevancia. No lo sé, pero yo sigo teniéndola. Es más... Los desobedientes deben ser sacrificados. Vamos a ver si dice alguna cosa nueva. Yo una vez me llegué a preguntar a un GM. Le mandé un correo y todo. Le pregunté. Tengo la caja de Yoxaron. Exactamente qué es lo que hace. Y finalmente le pregunté. ¿Hará alguna cosa? Y el GM simplemente me respondió con una sonrisa. Más adelante hará. Seguramente influya en algo. Esto, ¿cómo haces para sacar la pet? A mí puntería por la pasiva del lobo solitario no me deja. En realidad la pasiva de que no afecta. Me parece que eso lo cambiaron. Ya no existe. O es por selección. O sea, tú en el momento de que guardas la pet, se te quita la marca. Pero cuando te la cuando te guardas la pet, se activa el lobo solitario. Mira, a ver, te lo voy a... En las profundidades. Te lo enseño en un momento. Mira, si la retiro, aquí arriba, se me activa el lobo solitario. ¿Un infligido aumentado un 1%? ¿No era? Ah, vale, va aumentando gradualmente. Hasta un 10%. Ahora, cuando llamo a la mascota, desaparece. Y queda entrenamiento de robustez. Me da un poquito más de salud. Mola la música, Si tigre la raza suprema, el Hunter, que solo usa dos botones. ¿Para qué complicarse la vida, compañero? Puta madre, por... Estoy tardando en mandar un ticket. Hombre, si es un bug, repórtalo. Date cuenta que la expansión acaba de salir hace menos de un día. Y por supuesto están... De todas maneras, lo han parcheado creo que dos veces. Y eso está bastante bien. Ya están evitando que haya problemas cada vez que siempre sale una expansión. Si la caja de Yoxaron te... siendo útil, me voy a cagar en todo porque la tuve que borrar. De todas maneras, creo que si te pones... a farmear otra vez por ICC, o sea, por la expansión de la Lich King, tiene que salirte. O si no, coméntaselo a un MJ. Manda un correo de un objeto que quieres y puedes tenerlo. A ver si es posible. Ante la duda, pregunta. ¿Ellos están para ayudar? Aunque parezca que no. Por aquí veo un rare. No está un poco lejos. Tigre, al final, si viste la cinemática... sí, vi la pesadilla. Estaba bien. Dio un poquito de creepy. Y pena. Dio bastante penilla. Las claves ya las tengo, ¿no? Vale, me falta por coger más objetos y matar más gente. Iniciando cervo cosecha. Ante la duda, toca lo que brilla. Bueno, depende. Depende de lo que estemos tocando. No, sé que es el chiste de los renes, dejados por la luz. Ya, hombre, ya lo sé.
Lo mejor de eso es el chiste del Vindicar, que aún no se puede ir descalzo por los trozos de cristales que aún hay ahí. Y yo, joder, con el humor negro a veces de Blizzard. Siri, ¿haces directos por YouTube? Por YouTube no. Ya hemos ganado. Hombre, lo ideal sería... Podría hacerlo, no sé si me daría... No sé si el tema es la conexión o el requerimiento del PC. Pero... Yo qué sé. Mira, aunque pudiera hacer directo por YouTube, no podría comunicarme con la gente de YouTube. Seguramente estaría comunicada con la gente de Twitch. Entonces, pienso que la gente podría tomarse la molestia de crearse una cuenta que se hace en 5 minutos o en menos de 5 minutos y poder charlar en directo con nosotros aquí, más que hacerlo en YouTube. Eso sí, los directos sí los resubo, pero no es lo mismo, lo sé. Es lo que yo opino. No sé por qué a la gente le cuesta tanto abrirse a otras plataformas. He entrenado toda mi vida para esto. De verdad, se puede disfrutar más aquí que allí. Que aparte aquí mejor control del tema de la gente, de cómo se comportan. Puedo poner moderadores, podemos poner regalos, emoticones. Tengo puesto el sistema de lo del stream loop, que lo tengo desactivado por ahora, pero... Es eso, es la negativa de la gente a reconocer que hay otras páginas que le pueden hacer la competencia a YouTube. Y con lógica. Vale, aquí ya puedo mudar el arma, ¿no? Mira, arma de fuego. Y tiene más nivel que la que tengo. Tras el legado de Brisa Veloz. ¿Y te imaginas que lo tiro? No hay nada que el trabajo duro no pueda arreglar. Me habéis dicho que me fije en el símbolo. ¿Te refieres el a este? Hombre, la verdad es que se parece un cojón a posiblemente a Enzoth. ¿Te imaginas que han estado adorando a un dios antiguo sin darse cuenta? Una duda sobre Twitch. Aunque le tengo puesto una calidad fija 480 o 720 y tengo desactivada la automática, a cada cierto tiempo aún así me la cambia. En ese caso, te deberías poner en contacto con la propia página. Tiene que haber una sección en... Tiene que haber algo por aquí. Ponte en contacto con la página. Mándales un correo de que te pone por defecto muchas veces automático. A mí no me suele pasar, pero... Legado de los Huida Veloz. Estamos juntos en cuidado, esto. No digamos eso. Es agotador cuando la gente se ofende por tonterías. Yo con pelidos si os dais cuenta de que nos lanzamos puyazos, pero no nos enfadamos. Que nos seguimos el rollo, nos hacemos basilaetas épicas y no nos enfadamos. O sea, que uno tiene que dejarle de hablar o de seguir porque el tío no le guste Jaina o no apoya la alianza. Podemos discutir o hacer un debate, pero nunca odiar a alguien por un puto juego. Sentencia de la tormenta. Cuando abrí mi mente a las corrientes durante el ritual, sentí la presencia de un miembro del círculo más íntimo del Orcanto Tormenta. Él habla olas, Raid. Si alguien puede localizar la flota desaparecida, es él. No me quedaré sin hacer nada mientras mis hermanos actúan contra nuestra propia gente. Al diablo los juramentos. Debemos obligar a Raid a entrar en razón. Enfréntate a Raid. Oh, sí. Jamás pierdas de vista el mar. ¿Dónde está siento ese hombre? Siento la llamada del poder de Raid. ¡Rápido! ¡Oh! Se teletransporta chorrazos. A mí me pasa, pero me da igual porque a los 5 segundos vuelve la calidad normal. O si no, lo pongo a mano. Yo lo pongo a mano generalmente. Lo que me gustaría es que en Twitch se pudiera alterar el marquito para ponerlo un poco más pequeño, más que ponerlo en calidad 480. Son los millennials de... Ya. Y es que estamos en una época en la que la gente parece que se ofende porque es un hobby, yo qué sé. ¡Ay! María viva. Gracias, Adalid. Me temo que esto es mucho peor de lo que pensaba. Volveré con el resto. Debemos detenerlo mientras aún podamos. Gotitas vivas. Oh, Dios, hay agua viva aquí.
¿Qué le dice un elfo de sangre a un elfo de la noche? Me gusta tu bronceado, tiene un tono tostado. Ese chiste es de los elfos, de Dios, ese chiste es buenísimo. Y esperaros, esperaros a que llegue Navidad y la gente empezará con el cachondeíto del árbol. ¿Qué es un druida balance dando vueltas por Darnassus? Madre de las mareas. ¿En qué nos hemos convertido? ¿Ves cómo es que están empezando con los jodidos chistes? ¿Me necesitas? Jamás pensé... Ajá. A ver, importante lección. Bueno, en realidad no. Una mierda de equipo. El que tengo es mejor. Los demás siguieron adelante hacia el puerto o la niebla. Tengo muy claro que no me recibirán con los brazos abiertos. Tenemos que encontrarnos con ellos allí. Pero antes debo hacer una cosa. Pese a la retirada de Raid, aún siento una terrible oscuridad cerca. Quiero escuchar las mareas en busca de respuestas. Agradecería que me acompañaras por si se cruzan nuevos peligros en nuestro camino. Vale. No olvides a los caídos. Hay un puente cerca que tiene buenas vistas del altar de la tormenta. El augurio viene de allí. Mi orden escucha al mar para que guíe a nuestros barcos y a nuestro pueblo con susurros imperceptibles para la mayoría. Con el tiempo los susurros cambiaron. A veces eran exigentes, incluso violentos. Tratamos de protegernos de ellos, de ignorarlos, pero me temo que puede que hayamos fracasado. Me he dejado misiones atrás. Vale, le tengo aquí. Te escucho. ¿Qué pasa? Puedo sentirlo con fuerza aquí. Algo oscuro se agita. ¿Qué pasa? Hermanos y hermanas, sed testigos de nuestro glorioso destino. Esas son Katir. Vienen de los rincones más oscuros del océano. Muchos creen que son una leyenda para advertir del peligro que conlleva abusar de la magia. Si caminan entre nosotros, la flota está en grave peligro. Son aberraciones. Es del dios antiguo. Enzoth. Se ha puesto épico esto. Que las mareas te bendigan. Esos desgraciados pagarán por lo que han hecho. ¡Por Addington! No temas el... Parece que la música se ha subido sola. Deja que se vaya, Tael. A la música se la suda. Si le bajo, la subo. Está ahí para joder. Se prendió esta mierda. Espérate. Quería volver a hacerla de atrás, pero vamos a estar por aquí. A ver qué pasa, a ver qué pasa. La tormenta ruge en el interior de todos. Abordar el melodía abisal y salvar a los militares. Vale, usa la baliza abisal para disipar los tentáculos. ¿Tentáculos? Jamás pierdas desde siempre. Los sabiomar han guiado a las almas perdidas, pero no así. ¿Qué? Habla un poco más alto, la música épica me impide escucharte. ¿Cuál es la situación? Mata a 8 marineros esqueléticos. No pierdas el rumbo. ¿Qué cojones? ¿Ves? Hay cosas que corregir. Una de ellas, pues, es un poco el tema de la música cuando se viene arriba. Vale, vale. Esta noche se come pulpo. Cago en la puta, tío. Ahí está. Joder, Enzoth, a mí no me mires, ¿eh? Ya. Por eso digo de que me parece que es él. Las mareas devoran tu carne, maldita. ¡Corre!